¿Conoces un camino por el paso Tilsen? Una vez dijiste no que... ¡No te dije nada! ¡Vete! ¡No puedo ayudarte, Dick! ¿Podrías dibujar un maldito mapa? ¡Después de todo lo que hiciste! ¡Después de todo lo que... ¿Qué hay de lo que tú has hecho, anciano? ¿Eh? El ¡ya vete de Sherman, aquí! Las ¡ya cosas lárgate! Que no, ¡déjame en paz! ¿Qué tal si pudieras cambiarlo? ¿Si pudieras arreglarlo? La noche en que dejé a Sarah en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado, Mike. Eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer, si es que está viva, eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. Bien. Si hago esto, lo que quieres, que te muestre el camino hacia el paso. Nunca vuelvas. Tienes que prometerme que no volverás. Entiendo. Mierda. Ahora tengo que hablar con Boozer. Enfrentándose a los malditos Freakers. Y mientras nosotros estamos aquí aterrados por un montón de muertos. Bien. ¿Y qué quieres hacer? ¿Ir allá abajo? ¿Qué bloquea el camino? ¿Nieve y hielo? Solo esperemos a que se derrita. Hay muchos automóviles abandonados. Nos tomaría una eternidad poder pasar. No. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. Hay una horda. La más grande que haya visto. Deben ser miles. ¿Es una broma? Está ahí. Justo a un lado de la carretera hacia el sur. La vi cuando venía de regreso. ¡Diablos! ¿Por qué demonios haces incursiones cuando hay una horda? ¡Y sin decírmelo! No sabía que estaba ahí. Te hace preguntarte por qué nadie nos dice nada. ¡Puta madre! Pues yo... ¿Recuerdas que el invierno pasado... en la cresta Farewell, miramos miles y miles de Freakers. Sí, lo recuerdo. Lo único que podía pensar era que todos, hombres, mujeres y niños, ya no teníamos hogar. Ahora éramos refugiados. Sí, ahora el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Sí, eso hemos estado haciendo. Sobrevivir. No es vivir. Es algo que Jack solía decir. No importa a dónde vas cuando sales a carretera, pero más vale que sepas cómo regresar a tu hogar. Nunca hablamos sobre esto, pero ¿por qué seguimos usando los colores del club si después del carnaval ya nada de esto importa? Sí, creo que es la costumbre. Los últimos mongrels originales de Farewell sobre la tierra. Los motociclistas, los errantes más violentos del camino. Tú lo sabes. Sí, creo que nos volvimos como una marca. Fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Cuando nos fuimos de Farewell, sin Sarah, sin Jack, ni nadie, supe que estábamos... dejando todo atrás. Todo lo que importaba se había ido. Excepto esto. Eres nómada de nuevo. Sí, supongo que sí. Vamos, Jack. Adentro. Camina. Si está ahí afuera, la hallarás. Dick, ¿estás listo? Sí, Mike, estoy listo. Nos vemos en la puerta. No me hagas esperar. Sí, seguro, Mike, lo que tú digas. Hola. Oí que Big Mike te llevará a través del paso. Sí.
¿De verdad crees que sigue viva? Miles de millones murieron, pero ella sobrevivió. Oye, nosotros vivimos. Si me rindo ahora, si no hago esto, es seguro que acabaré como... Como nosotros, ¿no? ¿Como Iron Mike o Boozer? Nos llamarías campistas, ¿no? Tú ve a encontrar a tu mujer. ¿Sabes dónde encontrarme? Oye, ¿sabes qué es lo que pienso, Deacon? Creo que tú tienes miedo de estar aquí. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí y siento que eso te asusta mucho. Lo siento. Sí, yo también. ¿Listo? Sí, ya quiero largarme de aquí. Vamos, por aquí. Bien, te sigo. Una vez llevé a Jack a pescar, ¿no te dije? No te creo. Atrapó a uno. No sabía qué hacer con él. Suena lo que Jack haría. Dirigía un club muy privado. Ustedes sí que causaron varios problemas. Pero no creo que hayan asesinado a nadie. No a sangre fría. No es asesinato si te disparan de nuevo. ¿Sabes cuántos turistas pasaban por aquí en el verano? Pocos. Miles. Demasiados. La carretera era un gran embotellamiento de camionetas repletas de campistas. Mamás bronceadas, papás bebiendo cervezas y sus hijos llenos de mocos. Era un gran arco iris de sombreros grandes, camisas hawaianas y sandalias. Todo el verano eran como una fila de hormigas desde Los Ángeles a Fairwell y después aquí. Me alegra haber evitado viajes por la carretera en esa época del año. Yes. Hasta aquí llego yo. Sigue el camino. Te llevará cuesta abajo por la montaña hasta el valle Diamond Lake. Te deseo suerte. Espero que tengas razón y tu mujer siga viva. Lo está.
Bueno, tal vez sí. Lo que tienes que preguntarte, Dick, es qué importa si todos los demás están muertos. But life's for the living. I won't be giving up on you. Even though I know you would tell me to. Si estás ahí, te encontraré. ¡Diablos! Cuidado.
¡Dale! ¡Dale! ¡Dispara! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Maldición! ¿Tú? ¿Sí? Oh, Dios, señor. No sé qué habríamos hecho sin ti, viejo. Gracias. Ok. Está muerto. El hombre del momento. Oh, por Dios. Soy Russell, Glenn Russell. Él es el soldado Mullins. Rick. Hola, Rick. Soy Deacon St. John. ¿Dijiste soldado? Sí. Sí, señor. Ejército de Deschutes. Tú no eres de aquí. ¿Vienes desde el paso? No. Yo solo estaba conduciendo. Pasé por los salares al este de Silver Lake. ¿Qué? ¿Qué diablos haces aquí, amigo? ¿Cómo atravesaste la 97? Oye, Dios, amigo. ¿Qué? Este tipo acaba de salvar tu vida. El coronel nos dijo que estuviéramos alerta de cualquiera que entrara en el territorio. Espera un poco, amigo. Tranquilo. Dejemos que el capitán se encargue, ¿ok? De acuerdo. Acaba de matar a un maldito Ranger, amigo. Ven con nosotros. Hay un campamento en Damon Lake. Te daremos comida y un catre, al menos esas cosas. Ok, sí, suena bien. ¿Qué hay de flores? No podemos dejarlo aquí. Quédate aquí, yo volveré con combustible. No. Escucha, quédate aquí. Puedes usar su munición. Estarás bien. ¿Ok? Vámonos. Yo te sigo. Debes quedarte conmigo, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con los invasores en las últimas semanas. Si te levanta una patrulla, podrías tener problemas. Está bien, entiendo. Así que, el ejército del condado de Schutz. Escucha, viejo. Solo sé que ellos me alimentan. Si quieren que salude y diga, sí, señor, entonces saludo y digo, sí, señor. ¿Qué tan grande es tu grupo? ¿Del campamento de aquí? Tenemos cientos, tal vez más. Es difícil saberlo. Y en el cuartel general hay muchos más. Sí, está bien. ¿Hay alguna mujer? ¿Estás aquí por eso? Pues mejor olvídalo. El coronel tiene reglas sobre la fraternización. Sí, eso. Escucha, haz tu parte, sigue las órdenes y nadie se meterá contigo. Las mujeres son iguales que los hombres. Al coronel no le importa. ¡Junob! Escucha, solo estoy buscando a unas personas y a una mujer con las que viajé hace un año, más o menos. Deben venir de Silver Lake y creo que estuvieron en uno de esos campamentos de refugiados de enero. ¿Silver Lake? Cielos, viejo. Silver Lake desapareció hace mucho. Sí, es muy fácil perder la noción del tiempo aquí. Como sea, ¿ustedes no recogieron a alguien? Hablo de sobrevivientes del campamento de refugiados. Tal vez. Como dije, es un ejército enorme. Pregúntale al capitán. Creo que él llegó cruzando las salinas. Él podría saber. ¿El capitán? Sí, Corey. Él controla el puesto de avanzada de Diamond Lake. Así llegamos. Soy el cabo Russell. ¡Abran! Repórtese.
Capitán, señor, lo teníamos. Encontramos su motocicleta aún caliente. Pero lo perdieron. No, señor. Digo, sí, lo perdimos. Nos topamos con un Ranger, señor. ¿Dónde están Mullins y Flores? Flores está muerto. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Vuelva con Mullins, sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos todos muertos, señor. Le prometí algo de comida y un lugar seguro para acampar esta noche, cabo, señor. Ya lárguese de aquí. ¿Quién eres tú? Me llamo Deacon St. John. Soy Curry, Capitán Curry. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Lo siento, estoy cansado. He conducido por mucho tiempo. Su hombre, Russell, dijo que estaba reclutando. ¿Estás interesado? He estado buscando asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. Difícil saberlo. Allá afuera se pierde la noción del tiempo. ¡Sigan la cadencia! Sí, sí, señor. Sí, sargento. ¿De dónde conseguías equipo y municiones? Había unos campamentos para los que solía hacer incursiones. Buscaba cosas. ¿Freakers u hombres? Ambos. Ya sabe, tenía la reputación de poder rastrear cosas. Bueno, ¿qué campamentos? ¿Dónde están? Pasando el valle Farewell, pero no importa, ya desaparecieron. Los infestaron. Russell dijo que usted estuvo cuando infestaron Silver Lake. Oh, sí. Fue una mierda, sin duda. ¿Hubo sobrevivientes? ¡Muévete, muévete, muévete! Pocos. ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! ¡Mi abuelita corría más rápido! ¡Mi abuela muerta! Ten. Toma esto. Vales militares. Son créditos. Por ayudar a mis hombres. Úsalos en cualquier comisaría. De acuerdo. ¿Te vas a unir? Quédate. Nos preparamos para partir. ¿Listos para irse a dónde? ¿Dijiste que sabes rastrear? Sí, algo. Esta no es la vida de un errante. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso es lo mejor que tienen? Puedo reclutarte, pero solo el coronel lo hará oficial. Quédate. Danos una mano. Y te llevaré con él. Aquí estaré. Bien. ¡Ah, rayos! Ese hijo de puta tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tuvo que quitárselo a Sara porque ella no se lo habría dado. Eso significa que ella debe estar aquí. Oye, no te ves como un militar. No, viejo, mi nombre es Wade, Wade Taylor, pero dime Wade. Deacon St. John. ¡Mierda! ¿Deacon St. John? ¿Tu padre era un cura o algo así? No. Amigo, ese sí que es un nombre raro. Okay, oye, ¿ves esto, viejo? Esta es una mierda loquísima. Sí. Oye, ¿y entonces qué? ¿Te unirás? ¿Te harás militar? ¿Jugarás al soldado y toda esa mierda? No lo sé, tal vez. Luces como si acabaras de salir de la mierda. Sí, viejo. Ayer. Estaba esperando ver al coronel o a quien esté a cargo. Viajando con algunas personas y nos separamos. ¿Has visto a alguien que luciera así por aquí? No, hombre. Uy, pero es una belleza. Así le daba, ¿me entiendes? Ay, tengo que irme, viejo. Van a ver si tengo piojos o una mierda así. ¡Buena suerte, Deacon St. John! ¡Dios, qué puto nombre! Rayos, este tipo está perdido. No recordaría a Sara ni aunque lo abofeteara. Vamos, Sara, vamos. ¿Dónde diablos estás? Estás aquí, en alguna parte. Quizá en estas tiendas. Tal vez aquí. No aquí. Qué lindos dibujos. Ay, cielos, me alegra que Sara y yo nunca hayamos tenido hijos. Perderlos habría sido... Sí. ¡Vamos, revisa, vamos, esta. Vamos! ¡Mueve el trasero! La enfermería, con su historial, aquí debería estar, ¿no? Maldita sea, tampoco está aquí. No te ves muy bien. Sara. ¿Sara, estás aquí?
aquí no. Oh, maldita sea, no está aquí, no está aquí. Claro, sí, no podía ser tan sencillo, ¿verdad? St. John, ¿estás en el canal? El cabo Russell dijo que tenías un radio. Sí, sí, aquí estoy. Veme en la entrada. Voy en camino. St. John, por aquí. Sí, ya estoy con usted. Debo decir que estoy cansado de correr y esconderme de estos hijos de puta. ¿Te habías enfrentado a una turba? Sí, lo he hecho. Solo hay que seguir moviéndose. Escucha, si vas a unirte a la milicia, debes concentrarte en la misión. No estamos aquí para pelear con freakers. Estar en la mierda y matar freakers es casi lo mismo, ¿no? De acuerdo. Solo alejémonos de las tumbas. El clima frío sacará más de esas cosas. Creo que pueden oler los cadáveres a un kilómetro de distancia. Parte de nuestra estrategia de talar y quemar es para encontrar esas fosas comunes, excavarlas y quemarlas. Sí, bueno, suerte con eso. He visto cientos de ellas tan solo en esa parte del estado. Sí, tenemos que empezar en alguna. Bueno, ¿y ahora dónde? Siga hacia el este. Oiga, hay un camino ahí adelante. Espera un segundo. ¿Qué opinas? ¿Hay alguien más rastreándolo? No, que yo sepa. ¿Ah? Entonces ya está muerto. O tiene muchos amigos. Mire cómo sus huellas están cubiertas por motos. Muchas motos. De acuerdo. Veamos a dónde van. ¿Dijiste que el frío atrae a los freakers? Sí, sí. El frío, la nieve, la lluvia, incluso las nubes. Como dije antes, conoces a los freakers. Algunas personas querrán hablar contigo cuando lleguemos al comando. ¿Personas? El coronel te pondrá al día, si deja que te unas. Sí, sí, creo que ya me había dicho eso. Escucha, él es muy estricto. Solo no quiero que te hagas muchas esperanzas. Oiga, no se preocupe por mí. En realidad no me importa. Oiga, espere. ¿Escucho eso? Sí, viene del campamento maderero por allá. ¿Está en su mapa? Sí. Entonces también está en el mapa de Vázquez. Vamos. Si Vázquez está ahí, ¿cuál sería tu estrategia? Bueno, no está solo. Eso lo sabemos por las huellas. ¿Sí? ¿Cuál es el castigo de la milicia por fugarse? Colgarlos hasta que mueran. ¿Por qué? Bueno, significa que Vázquez no vendrá sin pelear. ¿Ve a su hombre? Sí, es él. Creo que sus hombres tienen que hacer mejor selección a sus reclutas. Él parece que está en su casa. Esperemos aquí. Pediré refuerzos. ¡Quítame las malditas manos de encima! ¡Es una guerrera, chicos! ¿Tú qué crees? Ya veremos. Oh, claro que no. ¿Qué? Me molestan los imbéciles que lastiman a mujeres desarmadas. Es una orden. ¿Orden? ¿Ve que lleve una banda roja? Usted no me da órdenes aún. Haga lo que le dé la gana. Aquí estás. Errante estúpido. ¿Que será el último? Sí, eso creo. Buen trabajo. Vamos, hay que lidiar con su hombre. Vázquez ya no es mi hombre. Ya no más. Uf, ok. Espere aquí y vigile por si olvidamos matar a alguien. ¿Puedes con él? No sabrá que lo atacó.
Sí, es por aquí. Puedo entrar por aquí. Oye, wow, calma. Yo solo quiero... Estoy aquí para ayudarte. No necesito tu maldita ayuda. Ok. Solo me moveré hacia acá. ¡Apártense de mí! ¡Espera, espera! ¡No estamos con ellos! ¿Crees que me importa quién diablos son? Ok. ¿Qué diablos fue eso? La típica damisela en desgracia. ¿Y Vázquez? Muerto, muy muerto. Capitán Corey, adelante. Habla Corey. Vamos, en dirección a la puerta principal. Mantente en posición. Ya vamos. ¿Qué pasó con el enemigo y...? Fueron... neutralizados. Manténganse en posición. Corey, fuera. Vamos. Trajimos sus motocicletas, capitán. Pensamos que les servirían. Eso es todo, cabo. ¿Y cómo lo hice? ¿Aprobé? ¿Aprobaste? Bueno, me ha estado vigilando todo el día. Pensé que esto era una clase de prueba. No, no tenemos esas formalidades. Como puedes ver, nuestro grupo de reclutas no es lo que solía ser. Sí. Pero sí, aprobaste. Oh, ¿quieres ver al coronel? Sí, seguro. ¿Por qué diablos no? Así que, St. John, ¿dónde serviste antes de que todo se fuera a la mierda? ¿Sabes cómo se ven las raciones de comida del ejército? ¿Sabes reconocer una posición enemiga? ¿Conoces las maniobras tácticas de cubrir y avanzar? Así que, ¿dónde serviste? ¿En la marina? ¿El ejército? Trato de no hablar de eso, ¿sí? El primer año aquí, parecía que todo el que usara uniforme tenía una diana dibujada en la espalda. Yo estaba en el ejército, en la décima montaña. Hice todo un recorrido en Afganistán. ¿Y usted? Cualquier exmilitar tiene cierto comportamiento. Ninguno de sus soldados lo tiene, pero usted sí. Te dije que tienes buen ojo. Estuve 10 años en la Fuerza Aérea como parte del mando aéreo estratégico. No hay silos de misiles en Oregón. Lo creas o no, estaba de vacaciones. Tuve suerte. Recibí informes de todo el país cada hora antes de que se cayera el sistema de comunicación satelital. ¿Crees que aquí la pasamos mal? Todo el este de Mississippi fue invadido en 2 días. Espera, quiero enseñarte algo. ¿Conoces esta zona? Sí, crecí en una ciudad al norte de aquí. Se llama Fairway, ¿la conoce? No. Suena como un buen lugar para vivir mientras se acaba el mundo. Sí, dígamelo a mí. Así que ya estuviste aquí. Sí, estuve aquí hace algunos veranos con mi esposa. Aquí fue nuestra luna de miel. ¿Tienes una foto? De tu esposa. Ella era Kerry. Teníamos 12 años de casados cuando fue hace mucho tiempo. ¿Sabes? Creo que esto significa prohibido el paso. ¿Ah? No, eso no aplica a nosotros. ¿Por qué? ¿Porque no podemos leer? ¿Porque no obedecemos la ley? Habla por ti. ¿Después de ti? Está bien. ¿Sabes? Hacerme tu cómplice no es muy caballeroso. ¿Qué va? ¿Qué? Significa... claro. Nunca aprendo. Lamento eso.
Por Dios, debiste ver la cara que pusiste. Seguro fue graciosa. Sí, si tuviera un teléfono, te habría tomado una foto. Bueno, solo por esta vez me alegro que no tengas uno. Ay, por favor, no empieces con eso. Oye, yo no dije nada, tú fuiste. Lo hiciste. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo sigue el camino. Verás que no está muy lejos. ¿Qué diría mi madre si me viera paseando a medianoche en medio de la nada con un motociclista? No sé, diría, cariño, mejor llévate un suéter. Qué gracioso. Creo que no diría nada. Se suponía que no debías contarle sobre nosotros, ¿recuerdas? Vamos, Deacon. Dije eso hace mucho tiempo. Sabes que no quise decir eso. Oye, escucha, no te juzgo. Eso es lo que digo. Yo no le he contado a mi padre. Eso es porque tu papá está muerto. Bueno, esa es la cuestión. La cuestión es, ¿ya le contaste a alguien en el club? Les dijiste que estás saliendo con una linda chica de Seattle y no con cualquier tonta del club nocturno en el que viven. Oh, bueno, sí, espera. No vivimos en un club nocturno. Tenemos membresía de por vida, es cierto, pero no vivimos ahí. Y además, sí, les dije, sí. De hecho, sí lo hice. Espera, ¿sí lo hiciste? Sí. Ay, por favor, no estés tan sorprendida. Creen que tus doctorados son muy ardientes. Sí, claro. Oye, ¿sabes que ya pasó mi hora de dormir, no? Oh, lo sé. Oh, vamos, basta. De verdad, tengo que levantarme mañana temprano. ¿Sí? ¿Y cómo va eso? ¿Tú nunca quieres hablar de eso, entonces? No es nada, es que... Este proyecto. Algunos ejecutivos llegarán de Nueva York para auditarlo y los ejecutivos en nuestro centro están instalando un nuevo laboratorio sin mostrarme las especificaciones y... Bueno, pensé que no querías hablar de eso. Lo siento, eso lo que... ¿Sabes qué? Como dije, no es nada. De todos modos, gracias por alejarme de todo eso. Sí, no hay problema. Espera, espera, ¿es una plantación de marihuana? ¿Es lo que querías mostrarme? ¿Cómo sabes? Bueno, estas son plantas de marihuana y eso es un sistema de riego, así que esto es una plantación de marihuana. Ah, sí, mira esa plantación de marihuana. Me trajiste a medianoche a la mitad de la nada para mostrarme la operación de plantación ilegal del club. Sí, quiero decir, me atrapaste. Esperaba que pudieras darnos algunos consejos para cultivar, para utilizar todos estos doctorados en algo útil. Cielos, Deacon, ¿qué? Bien, ya veo. Esto no es lo que querías mostrarme realmente, ¿verdad? No, claro que no. Sigue por el camino, ya casi llegamos. Sí, uno piensa que aprenderé, pero nunca aprendo. No. ¡Oh, Dios! ¡Mira la luz de la luna! ¡Es tan hermosa! Sigue así. Ya casi llegamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si en cualquier lugar todos a la vez apagaran las luces para que pudiéramos ver el mundo justo así? ¿Te refieres a todo oscuro, sombrío y depresivo? Me refiero a la luna, a las flores silvestres y las luciérnagas. Ah, ya veo. Otra vez estás bromeando. Sí, no te tomas nada en serio. Oh, todo me lo tomo en serio. Sí, claro. ¿En serio? Claro que no. Como la vez que sugerí llevar algunas de mis cosas a tu casa y fingiste que estaba bromeando. No es cierto. Fingí no haberte escuchado. Hay una gran diferencia. Debiste ver la cara que pusiste. Por cierto, te tomé una foto. ¿Quieres que te la enseñe? Cielos, eres una científica. ¿Podemos ser racionales con esto?
Está bien. Antes que nada, solo dije que deberíamos pensar en mudarnos juntos. Ya sabes, podríamos pasar más tiempo juntos y, bueno, dar el siguiente paso. ¿Qué hay de irracional en ello? Tengo un cepillo de dientes en tu casa. Ah, lo siento mucho. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es un gran compromiso. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta un buen cepillo de dientes? Bueno, ¿ves? Ahí vas de nuevo. Cada vez que intento hablar de nuestro futuro, tú bromeas. Bien, está bien. Necesitamos hablar de eso. Y lo haremos, pero espera un minuto, porque quiero mostrarte algo. ¿Está bien? ¿Ves? Esto es por lo que te traje aquí. ¡Ay, qué hermoso! ¿Valió la pena? Dios, sí. Oye, hay algo que he querido preguntarte. ¿Sí? Deacon. ¿Quieres? Quiero. ¿Te gustaría? ¿Eso es un sí? Con dos condiciones. Dímelas. Ok, la primera es que no vayas a decir en nuestra boda que me vas a montar tanto como a tu moto. De hecho, no tenía pensado hacerlo. Basta. Ok, la segunda. La segunda es que nunca me dejes. De hecho. Dios, ¿acabas de poner tu anillo de motociclista en mi dedo? ¿Sabes qué? Creo que puede ser. Míralo. Es tan lindo con sus colmillos, aferrándose a la cadena. Nada dice te amo como... Un cráneo de perro. Un cráneo de perro. Oye, ¿qué dice ahí? Oh, creí que sabías latín. Por favor. Bueno, dice... Morior invictus. Morir antes de perder. Me gusta eso. Pero me vas a conseguir un anillo de verdad, ¿cierto? No es que este no sea increíble. No, por supuesto, porque ese es mi anillo. No puedes conservarlo mucho tiempo. Algo más simple. Sin colmillos. Ok. Está bien. Ay, mierda. Lo siento. No, está bien. Es del laboratorio. Tengo que contestar. ¿Hola? Sí. No. Está bien. Ahí estaré. De acuerdo, adiós. ¿Todo está bien? No sé, me necesitan ahora. ¿Qué? Debo irme. ¿En este momento? ¿A esta hora de la noche? Lo siento, tengo que irme, pero prometo que te compensaré. De acuerdo. Vamos. De acuerdo. El nombre de mi esposa era Beth. No tengo foto. Vámonos.